Bueno, vamos a cerrar el seminario con la intervención que hemos preparado Juan Domingo Santos y yo. Juan es arquitecto y catedrático de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Granada y yo también soy arquitecta y profesora de esta escuela. Entonces, va a hablar Juan en nombre de los dos y presenta una ponencia titulada Fábrica Azucarera de San Isidro, 1901, Granada, evolución y transferencia de un paisaje agrícola e industrial en el desarrollo de la ciudad contemporánea. Pues Juan. Hola, bueno, pues la ponencia que voy a presentar es una ponencia que tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones, ¿no? Una de ellas es una investigación que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo en un laboratorio de arquitectura y de territorios en transformación, que está muy preocupada y versa sobre cuestiones de tipo sobre el paisaje y en el que los paisajes industriales juegan un papel fundamental, ¿no? Y fundamentalmente, en este caso, paisajes de industriales azucareros. Y por otro lado, están otras cuestiones que están vinculadas a una experiencia personal de vida, una experiencia personal que mía de vida vinculada a una antigua fábrica de azúcar, que es la fábrica azucarera de San Isidro, de la que tanto se ha hablado en anteriores presentaciones. Yo voy a compartir, ¿dónde está? Me he equivocado. Ahora, esto. Bien, voy a hablar de esta fábrica, ¿no? De la fábrica azucarera de San Isidro y del ingenio de San Juan. Allá al fondo está el ingenio de San Juan, la primera fábrica de remolacha de azúcar de España, y aquí delante la fábrica de San Isidro, el año 1901. Bueno, la ponencia va a versar sobre esta fábrica y su posibilidad de recuperación, un ingenio azucarero que se recupera y se incorpora al discurso de la ciudad contemporánea. ¿Y desde qué punto de vista, ¿no? Porque este es el clásico problema que habitualmente se suele abordar en los contextos patrimoniales, ¿no? Y es la objetualización y la museificación de las arquitecturas. Y nosotros creemos que esto es el fin justamente de la propia arquitectura, ¿no? Y que entendemos la intervención sobre ese patrimonio desde una mirada paisajística, desde un conjunto de relaciones en la que intervienen escalas muy distintas, ¿no? De la escala del territorio, la escala del paisaje, la escala de la propia arquitectura e incluso la escala del detalle. Y bueno, esta fábrica, hace un momento Pepe Castillo, José Castillo, ha hecho una exposición que esta ponencia va en la línea también, continúa en esta línea, y que lo que hace es recoger un poco este trabajo que José Castillo está haciendo tan interesante, para dinamizarlo hacia la arquitectura, ¿no? Y reconducirlo hacia la propia recuperación del elemento patrimonial. La fábrica azucarera de San Isidro es un ingenio azucarero maravilloso que ha sido declarado bien de interés cultural. Es un conjunto que veis que está delimitado aquí por la vía del tren. La llegada del tren en el año 1874 a Granada supuso la modernización de la ciudad. La acequia Gorda, que es la antigua acequia y histórica de la ciudad y de la vega que alimentaba toda la vega, y que en esa posición estratégica de confluencia entre la acequia y la vía del tren se colocó esta pequeña fábrica de remolacha, y que posteriormente, dado por problemas de venta a precios, ¿no? Entre propiedad y agricultores, acabaron los agricultores construyendo esta gran fábrica en el año 1901, llamada la fábrica de San Isidro en honor al patrono de los agricultores, ¿no? Que acabó absorbiendo y comprando el ingenio de San Juan. Es una historia bonita, pero que forma parte de otra charla, ¿no? Y entonces esta fábrica ha sido declarada bien de interés cultural. Es una fábrica maravillosa, la verdad. Es una fábrica que mantiene intacto, pues, su estructura arquitectónica, las infraestructuras, los silos. Estas son fotos históricas de la fábrica, donde se ve aquí a la mujer del director, la esposa del director con los hijos, aquí las personas que acompañaban a la familia, que hacían las labores de ayuda y de faena de la casa, los trabajadores al fondo entrando a la azucarera.
Bueno, esta fábrica que la actualidad, aquí la veis limpia después de una vez que yo le hice un trabajo de limpieza porque no estaba nada bien. Es una fábrica maravillosa que tiene una sección fantástica y motivada porque hay la confluencia en el espacio interior de una doble cota que se produce entre la cota de la llegada de las infraestructuras del tren que acceden desde la parte posterior de la fábrica con la entrada de los trabajadores que se produce en la planta baja. Veis, esta es una fotografía del año 1920, donde se ve al director, ¿no? Jefe de taller, los trabajadores. Y esta es la situación actual de la fábrica, ¿no? Además, una fábrica que tiene un interés no solo arquitectónico, representa muy bien las tipologías tradicionales arquitectónicas de lo que es un ingenio azucarero, sino también porque contiene la historia de la historia de la ingeniería, los sistemas estructurales, desde las columnas de fundición, pasando por las estructuras roblonadas, más tarde el acero conformado en frío, atornillado o incluso soldado. Esta historia viva de la estructura metálica, por cierto, aquí cubierta con cerchas metálicas cuando en el proyecto original estaban diseñadas en madera, pero que finalmente se construyen con estructura metálica sencillamente porque esta fábrica se construye en la articulación, en el cambio que se produce de la madera al hormigón y al acero. Es muy interesante, o mejor dicho, inicialmente de la madera a la estructura metálica y por último al hormigón. Pero no solo eso, es que este ingenio azucarero, esta gran fábrica que está hecha por adición y superposición de naves, tiene a su vez también intactas las infraestructuras, los silos, carbonera. Estas son las cotas que hablaba yo del ferrocarril en la parte trasera, con los pasos elevados de las vagonetas, en el interior las carboneras, aquí se ve con los pasos elevados, la torre alcoholera, la calera, el paso de la vía el tren del año 1874, que tenía un apeadero, un apartadero, una propia fábrica de donde se paraba el tren, hacía la carga y descarga tanto de remolacha que venía de fuera como la salida del azúcar. El monumento, el horno de cal, como el gran monumento, ¿no? Que se salvó gracias a una actuación de cultura reciente, pero que los especuladores estaban demoliendo para venderla como chatarra. Y bueno, este es mi estudio de arquitectura, un estudio que tengo desde el año 1986, que tomé este lugar y en el que tengo mi estudio de arquitectura desde entonces, este maravilloso lugar en el que yo he aprendido mucho, ¿no? De este ingenio azucarero, de la versatilidad que tienen estos espacios, de la relación con el paisaje, aparentemente arquitecturas muy rígidas, pero no es así, son grandes contenedores flexibles que albergan numerosas actividades. Y también esta fábrica condiciona también mi manera de trabajar, ¿no? Que al final es como un taller. Y allí hacemos actividades con los estudiantes que comparten con nosotros estos lugares, exposiciones, conferencias, etcétera. Hay un director de cine que hizo un documental sobre este lugar que cuenta la historia de esta fábrica y la relación que yo tengo con este sitio, ¿no? Pero bueno, también la fábrica fue seleccionada en la Bienal de Venecia, en Unfinished, que trataba sobre lo inacabado, lo incompleto, ¿no? En un trabajo en el que se hacía una selección de arquitecturas de España interesante y que la actividad podía propiciar su puesta en marcha, ¿no? O que incluso, dado sus valores arquitectónicos o paisajísticos, se pensaba que podían ser recuperadas, dada su singularidad, ¿no? La fábrica está situada en esta confluencia entre la Vega, en un espacio industrial, y la ciudad, y cada vez, la Vega en su momento la fábrica estaba aislada, hoy la fábrica está conectada con la ciudad, es suelo urbano. Y bueno, este lugar, estamos trabajando en un proyecto de investigación, como digo, desde hace tiempo, y un proyecto de investigación reciente con la Junta de Andalucía, en el que intervienen algunas personas de las que están aquí hoy, como José Castillo y también Carmen y Miguel Ángel Areces, en el que vamos a trabajar haciendo un estudio sobre la recuperación de este espacio. La Universidad de Granada ya ha manifestado su interés en comprar, en adquirir estos espacios para hacer un campus tecnológico relacionado con el medio ambiente, la ecología, la biodiversidad,
con lo agroalimentario y relacionada con la vega. Y entendemos nosotros que es un espacio muy interesante para recuperar este lugar a partir de una consideración que va más allá del propio objeto arquitectónico o los usos programáticos y relacionados con lo museístico. Hay cuatro patas, ¿no?, de trabajo, que son los sistemas de gestión, los programas mixtos que tendrán que ver con esto que estoy comentando y que la universidad abordará y que para eso estamos trabajando en el proyecto de investigación y que tendrán relación con programas también, no solo del campus tecnológico, sino también de formación, pymes, incluso culturales, incluso lugares para vivir y trabajar, un trozo de ciudad. Lo que queremos es recuperar este espacio como un lugar para la futura ciudad. Y luego hay un apartado, pero esto no es entra dentro del objetivo de esta ponencia, hablar de esto, ni tampoco de los sistemas de gestión, pero sí del punto uno, ¿no?, del territorio en transformación, agrícola, industrial y urbano, porque entendemos que este lugar, que no es este es un proyecto, es en la cuenca del Ruhr, una intervención del arquitecto Peter Lanz, que fue la recuperación de un espacio industrial que se incorporó a la ciudad a través de la construcción de la extensión de un parque que conectaba esta fábrica con la propia ciudad, ¿no? Nosotros, San Isidro, la idea del proyecto es proponer la recuperación de este espacio a partir de los diferentes estratos de paisajes anteriores, ¿no? Y aquí conecta con lo que José Castillo acaba de presentar en su ponencia, ¿no? Y las transferencias que se pueden establecer entre estos distintos tipos de paisajes, más allá de exclusivamente la recuperación exclusiva de la arquitectura, ¿no? Digamos que el trabajo parte de la recuperación a partir de la condición paisajística de esta arquitectura como casi un tratamiento arqueológico por superposición de los paisajes que aquí hubo, desde el paisaje agrario, paisaje industrial y las transferencias que se producen entre cada uno de estos paisajes para llegar a la ciudad contemporánea. Y también otra cuestión sería la recurrencia de ciertos usos y espacios que hay en esta arquitectura que son actualizados con nuevas actividades. Sí, es un poco como la mancha de sangre del fantasma del castillo de Oscar Wilde, que por mucho que las borremos, siempre aparecen. Y esto tiene que ver con la experiencia personal que tengo con este sitio, ¿no?, con este lugar, en el que hay una cierta recurrencia de actividades e historia en el lugar. Y me parece muy atractivo y muy interesante. Nosotros hemos trabajado ya en el inicio con la creación de mapping como un registro sensible de capacidades de este territorio para determinar las posibilidades y los elementos de interés que pueden servir en esa transferencia de lo agrícola a lo industrial y a su vez a la ciudad. Empezamos a partir de una cartografía que amablemente Pepe Castillo nos ha cedido de su estudio, este pago, el plano de Dalmau, el pago de Fatinafar, en el que a partir de la estructura parcelaria agrícola, y en esto estamos trabajando ahora, pues se superpone. Estamos identificando las fincas agrícolas sobre las que se colocó el ingenio de San Juan en el año 1882 y más tarde la fábrica de San Isidro, para identificar hasta el año 1984, que fue el cierre de la fábrica, qué elementos se han ido transfiriendo de este paisaje agrario y de esa estructura agraria hasta el paisaje actual, ¿no? Bueno, aquí, aunque se ve muy pequeño, muy reducido tamaño, pero hemos ido entresacando pues, estos elementos, ¿no?, del paisaje agrícola, o estamos en ello, ¿no? Aquí mostramos algunos que ya tenemos identificado, los elementos, las infraestructuras, las líneas de las acequias, las infraestructuras industriales, líneas de agua, estructura de parcelación de la finca y esta es la situación actual de la fábrica, ¿no? Aquí se ven las líneas de agua de las antiguas acequias, la acequia de Jaque del Marqués. Está cruzada la finca por dos acequias. Esta acequia, esta otra de aquí que continúa y que sale a la acequia gorda, la principal, que además abastecía la fábrica y se organizaba mediante un sistema de equilibrio hidráulico por gravedad, abasteciéndose desde este punto de la acequia gorda con esta gran alberca de agua que ponía en funcionamiento a todo este ingenio. Luego estaban estas otras dos albercas que acompañaban a los silos y a la torre alcoholera que funcionaban de manera independiente. Y San Juan
con una alberca que ha desaparecido y con ciertas construcciones alrededor de laboratorios que también han desaparecido. Están también identificados otros elementos, estos elementos como son las grandes albercas. Hemos hecho un registro también de las infraestructuras industriales, pozos, sistemas de conexión de agua subterráneos, la relación que existía entre estas infraestructuras de la ingeniería, porque la fábrica se coloca en esa posición, se gira en relación al agua y a la posición del tren, y también por orientación hacia la ciudad, como frente hacia la ciudad, y luego también por líneas de gravedad para mover el agua. Entonces, esto genera una relación entre la estructura, el movimiento del agua agrario y la colocación y disposición de los artefactos industriales en esa transferencia, en esa como acomodo lógico que tiene una ingeniería de trabajada con mínima energía y con máxima optimización. Y este es el trabajo al que nosotros también le estamos superponiendo pues otro movimiento, que son los movimientos del ferrocarril, el antiguo tranvía que entraba dentro de la fábrica y hacía estos recorridos, el recorrido también que hacía el tren, que accedía por este punto, u otros recorridos que hemos ido detectando y que han quedado como huellas, estos caminos difíciles de borrar, que son los de los trabajadores que en su momento paseaban por aquí, con la fábrica, y que de alguna manera se han seguido. Hemos continuado los que hemos venido después, ¿no? Bueno, estamos intentando identificar, ¿no? Los que son auténticos, los que son derivaciones o superposiciones sobre todos otros. Estamos fabricando estas perspectivas porque en definitiva lo que estamos intentando es fabricar un parque, ¿no? Un parque en conexión con la ciudad y un parque en conexión con lo agrario, ¿no? Y donde se lanzan preguntas del tipo en este desarrollo es preguntas como cuánto queda de aquellas estructuras agrarias y de los trazados de riego de las fincas originales en este conjunto ahora mismo, ¿no? O qué papel jugaba el agua, juega el agua en los procesos de transformación del lugar y cuál ha sido su presencia en cada uno de estos paisajes, desde el agrario al industrial. Es fundamental para una fábrica de azúcar el agua, o sea, es fundamental, entonces, y para la agricultura es fundamental, o sea, que hay una sustancia que une a estos dos paisaje y es el agua y juega un papel determinante. ¿O qué persistencia del paisaje agrícola e industrial han pervivido y cómo ha evolucionado en el tiempo hasta nosotros? Yo me estoy cuidando de detectar estos elementos porque forman parte de una manera de entender el lugar que va más allá de la objetualización del edificio de una arquitectura y que tienen que ver pues las relaciones sabias, interesantes, a veces, como digo, con una lógica constructiva tremenda sobre el territorio y que dan muchas pistas, ¿no? Sobre cómo se colocan justamente los silos, ¿no? La posición en relación con la entrada del tren, la cota del tren que es de 3,52, que tiene a su vez, y ahora fue un descubrimiento maravilloso, que son coincidentes con la altura de la plantación del maíz, por ejemplo, ¿no? Una plantación posterior. Hay una cierta relación también entre la manera de cultivar, también con la manera de construir, como por ejemplo en las estructuras o los marcos de plantación de un huerto, también con los marcos o con las crujías de una edificación, ¿no? Este marco que va entre 4 y 5 metros, que curiosamente coinciden también con los de la arquitectura, ¿no? Bueno, en ese registro de paisaje, pues aparecen pues, temas de este tipo, ¿no? Si, las huellas que se han ido dejando y que nosotros hemos ido registrando y en distintos momentos, ¿no? Y que además están marcando orientaciones y direcciones también muy paisajísticas, incluso la propia vegetación espontánea de este lugar, ¿no? Y que es como un paisaje tomado por la arquitectura tomada por esta naturaleza incontrolada, ¿no? Las infraestructuras, claro, esto es así porque hay una acequia, la acequia de Jaque del Marqués, que acompaña a estos pasos elevados de las vagonetas de ferrocarril que se cruzaban, ¿no? Y que sacaban la pulpa y la vertían fuera de la fábrica para que los ganaderos vinieran
bueno, fuera de la fábrica, no, en el extremo de la fábrica, y los ganaderos entraban a recoger esta pulpa para el ganado y también el pH, bueno, la espuma de cal que circulaba por debajo, por la acequia, iba a la propia acequia gorda, que luego con la que se irrigaba los campos y se neutralizaba el pH de la vega. Y esto es un ejemplo de reciclaje y maravilloso en el que estamos trabajando identificando todos estos elementos para que luego formen parte del futuro proyecto arquitectónico, ¿no? Estoy seguro que en su momento este paisaje tenía que estar controlado, porque esto si no ocurriría en la fábrica, ¿no? Estas situaciones, ¿no? O el crecimiento de toda esta vegetación, ¿no? Que respeta las líneas marcadas por los caminos. Caminos que no se ven, ¿no? Nosotros lo hemos identificado justamente cuando crece la vegetación espontánea, que es cuando aparecen los caminos, porque cuando no llega el invierno, perdón, llega el verano o la vegetación desaparece, esos caminos se vuelven a perder. Y la fábrica es muy paisajística. Y esto es lo que hablaba antes de la relación que tiene, que es los otros temas que hablaría, que quería plantear en esta ponencia, es como de lectura con el paisaje y también la recurrencia interna de los edificios, ¿no? Nos hemos estado registrando las cotas de los cultivos y, curiosamente, aunque no tuviera nada que ver con la remolacha, que es una plantación baja, ¿no? Pero los cultivos posteriores, encontramos que esos cultivos que se van moviendo por la vega, que son como cultivos que se desplazan según intereses de los agricultores, acaban generando unas topografías que hacen que la azucarera aparezca o desaparezca, ¿no? O que se presenten como, o bien como un arco de triunfo cuando no hay nada, o que desaparezca y solo emerjan las chimeneas y ciertos elementos dentro del paisaje, ¿no? Y justamente las cotas más elevadas de la fábrica, más allá de la arquitectura, son un conjunto de infraestructuras que aquí se ven, que coinciden con esa cota de 3,50 y que a nosotros nos ha permitido ya ensayar soluciones sobre programas que se extenderían con justamente la topografía de los cultivos, ¿no? Que son estas maquetas que estamos viendo aquí. Estamos hablando ahora de ensayos, ¿no? También, ¿no? Ensayos sobre intervención en este lugar que tiene que ver con la relación con el paisaje, ¿no? O, por ejemplo, el estudio del crecimiento de la fábrica que se ha producido históricamente por un crecimiento por adición, ¿no? A partir de esta nave base que se ha ido reproduciendo a distinta escala y son yuxtaposiciones, ¿no? Un conjunto de naves que por acumulación y yuxtaposición se pueden, como una casma, ¿no? Industrial que se van. La normativa permite una edificabilidad alta ahora mismo para esta finca, entonces nosotros estamos estudiando las posibilidades de crecimiento que bien podían ser por extensión a partir de estas topografías o bien por la repetición recuperando ciertas infraestructuras, como hemos dicho, por ejemplo, los pasos elevados, hasta qué punto esos pasos elevados de ferrocarril o los caminos del tranvía o los pasos elevados de las vagonetas podían convertirse en las nuevas calles de este desarrollo, ¿no? Urbano que podía producirse como esta pequeña ciudad entre lo agrario y lo industrial y la ciudad, ¿no? O, por ejemplo, es posible recuperar las energías o los sistemas de producción de energía que tenía la fábrica a partir del agua en su momento, a través de la cogeneración energética para incorporarlo al proyecto contemporáneo, ¿no? Haciendo un proyecto sostenible y ecológico, o incluso en los propios suelos, ¿no? Estamos identificando a través de estudios geotécnicos la calidad de los suelos. Allí hay suelos agrarios muy ricos y fantásticos, pero luego también hay suelos contaminados, ¿no? Trabajar sobre esta reposición de suelos, mover tierras, que tiene que ver también con la agricultura, pues pueden constituir también la base futura de este proyecto. Incluso la referencia a la torre como hito y símbolo, que siempre toda la gente o todo el mundo convierte a la Torre Alcolera como el símbolo, ¿no? Un símbolo que a veces es hasta dañino para la propia fábrica, porque se llega a vulgarizar y que aquí están los ejemplos esto que decíamos de desarrollo a partir de una estructura de caminos existentes sobre las carboneras y en los que se reproduciría, ¿no? Un crecimiento a partir de la yuxtaposición, ¿no? Reutilizando los silos y carboneras como patios de la nueva urbanidad, ¿no? Con estos pasos elevados, con nuevas naves que toman de base la referencia de la tipología. Estos serían los pasos elevados, en torno a los cuales se producirían estas construcciones nuevas en torre,
energéticas y otras también para vivir y trabajar, cuestan una vez de trabajo, ¿no? Y de uso, ¿no? Complementario. Es una vida en unas condiciones un tanto mixtas, ¿no? En un lugar extraño, es hecho por la superposición de paisajes, de paisajes superpuestos que generan esta convivencia, ¿no? Frente a la sustitución, que es lo que habitualmente suele ocurrir en nuestros entornos, ¿no? En el desarrollo urbano. Este suelo es un suelo que se va a desarrollar urbanísticamente y el problema y el temor es que acabe por sustitución, es decir, reemplazando. Aquí solo tiene valor de arquitectura y solo la arquitectura tiene sentido en la medida en que se entiende en relación con su paisaje y en continuidad con lo agrario y en continuidad con lo urbano. Y bueno, estas son las marcas, ¿no? Las marcas de las que estamos hablando, ¿no? Arquitectura de distintas épocas, suelo de distintas épocas, que a veces más o menos evidente, a veces más o menos claros, ¿no? A veces hay que encontrarlos, a veces aparecen solo o aparecen cuando los visitas con frecuencia, ¿no? Pero que creo que la fábrica, más allá de esa potencia, esa magnífica fachada maravillosa, requiere ser descubierta cada vez que uno la visita, ¿no? Y no tratarla como un objeto, ¿no? Como un museo. Y estamos hablando que esta sería, digamos, la estrategia de intervención para determinar los usos y la intervención sobre el paisaje, ¿no? Y la manera de trabajar. Luego, en cuanto al programa, que no hablaré del programa, pero ocurre algo tanto así. Doy sencillamente unas directrices de nuestro trabajo. La estrategia de nuestro trabajo será buscar, es decir, usos y capacidades sensibles que tengan esos espacios para adaptar a ciertas actividades, ¿no? Y, es decir, más o menos como estoy yo allí en la torre, como estamos allí todos los que estamos en la fábrica, casi una idea de ocupación sobre un lugar que no transforma el lugar, sino que lo que hace es reincidir en la propia identidad de ese espacio, ¿no? Que, por ejemplo, tendrá que ver con la no dividirlo, no trocearlo, ¿no? Sino reconocer esta especie de catedrales laicas, catedrales paganas de la contemporaneidad y que hicieran un ciclo del patrimonio moderno de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene un patrimonio arquitectónico maravilloso que empezó en la época islámica con el renacimiento barroco y acaba, porque después no ha habido nada, no ha habido literalmente nada, acaba en esta construcción industrial. Y luego hay otro patrimonio que es anterior a todos, que es nuestro patrimonio, que sería como la salsa de tomate, ¿no? Que aglutina todos estos patrimonios y que es la Vega de Granada y con el agua y con esa energía, ¿no? Que es la que realmente construye este paisaje, ¿no? Pues esto era mi exposición. Muchas gracias.